receta traemos hoy? ¿Qué receta traemos hoy? Papas a la huancaína. José Miguel. Bien peruano. Sí, muy peruano está hoy José Miguel. Fíjense que a mí, cuéntanos. A mí siempre que vengo a cocinar me emociono mucho, pero esta receta particularmente me da muchísima emoción porque son papas. Papas, con una salsa bien fácil que tú le puedes dar bastantes más toques jugando con los ingredientes que traen. Entonces, ahí les va, fíjense muy bien. Esta es una receta peruana, ¿sale? Papas a la huancaína. Y se trata de unas papas cocidas con una salsa a base de leche, queso y galleta, ¿sale? Punto. Aquí no, nosotros pusimos a cocer las papas, que es lo primero que tienen que hacer en casa. Las pusimos a cocer ya cortaditas, porque ustedes pueden luego meterlas enteras, pero les va a costar más tiempo cocerlas y además también cortarlas después. Exacto. Entonces yo ya las tengo aquí cocidas. Señor Soler, por favor, súbame el fuego acá. Claro, bueno, yo sí. Emocionadísimo de la compañía que tenemos hoy. Fíjense muy bien, la salsa es así de sencilla. Cáchenme acá, ¿sale? Tenemos leche descremada, ¿sale? Que no tiene azúcar, porque luego lo confundimos, ¿no? Cuando llegamos a la compra. Leche descremada de la neutra, ¿sale? Neutra. No puedo decir la marca, pero bueno. Ponemos un poco de leche descremada, ¿sale? Y aquí, por este lado, tenemos aquí a los protagonistas, que es lo que decías, es ají amarillo, que aquí sí se puede conseguir. Si no lo tienen, usen pimiento amarillo, se vale. Yo le puse un rojito ahí porque pueden ustedes jugar en casa comprando lo que tengan a la mano, ¿sale? Y como lo ven aquí, lo freí con cebolla, el ají, ajo, y siempre recuerden un poquito de sal, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Hay que tener mucho cuidado. Lo vamos a moler con esto. ¿Y por qué digo tener mucho cuidado? Porque aquí tenemos grasa y si le dejamos ir mucha grasa, corremos el riesgo de que se nos corte porque hay lacto, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, Gaby, si me vas echando la manita, ¿sí? Vamos escogiendo un poco de queso. Y Soler, tú róbate unas galletas, no sé, unas dos láminas de galletas. Okay. ¿Cuánto queso? Yo creo que, ese y otro tanto igual, por favor. Ok. Vean cómo va esto. Y aquí también es de jugar. Por eso yo les decía que es una salsa que pueden ustedes jugar con su entendimiento o indo probar. Eso, vamos allí. ¿La galleta es para espesar? La galleta es para espesar y no vas a creer el sabor que le da tan particular. Claro, qué rico. Que si no te platican que trae galleta, dices, ¿qué le puso? Aparte el saladito de esta galleta. Correcto. ¿No? Sí. Entonces, Gaby, pues vámonos, por favor. Me haces los honores acá en la licuadora. Sí. Siempre, chicos, tengan un poquito de la mano más de líquido. Eso, perfecto. Va a ir agarrando un color amarillo bastante atractivo. Okay. Y sobre todo mucho sabor. No, y aparte el pimentito ese rojo le da como el toquecito ese para hacerlo un poquito más oscuro, ¿no? Correcto. A mí me gusta mucho que aquí nos pasen cosas en vivo, etcétera. Paramos un poquito, Gaby. Vamos a ver aquí una cosa y quiero puntualizar porque es un tip que les va a valer mucho en casa. Vean cómo sí se nos cortó un poquito o pareciera que está cortado. ¿Por qué razón? Porque la galleta no se ha emulsionado súper bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer así para no sufrir? Porque luego nos pasa, ¿no? Que en la cocina decimos, ¡ay, ya no me quedó! Bueno, tranquilidad, ponemos un poquito más de crema. Yo les voy a dar un truco que además le ayuda mucho al sabor. Una cucharada de mayonesa. Mayonesa, no te lo creo. Que, y ahora sí, Gaby, vamos a triturar súper, súper bien en lo que Soler y yo. Señor Soler, vamos buscando papitas acá. Va, me encanta. Pues ya busquemos unas, no sé, róbate unas tres o cuatro para emplatar. Qué rico, es deliciosa esta receta. Eso, muy bien. Y aquí vamos a jugar con lechugas, con darle otro matiz, ¿no? Esta receta también lleva aceitunas y color también, ¿no? También el colorcito. Además se ve tan bonita y se ve bonito, sí. Este, vegetariana. Ya no lo quiero ni comer. No es cierto, no es cierto. Y si no comes lácteos, ¿hay alternativas? Pues podrías usar leche de almendra o tal. Verifiquemos también siempre que no traiga azúcar, porque los puede desequilibrar. Sí. Aquí, Gaby, vamos a probar de sal, por favor. Señor Soler, y si está bueno, con esto nos vamos y lo que hacemos es... está deliciosa. Vamos a jugar un poco acá, ¿sale? Pero, a ver, y yo les decía... ¿Qué si le ponemos un toquecito chiloso? Chiloso se puede, ¿no? Yo en esta ocasión lo quise, respetando un poco más la tradición. Sí. Pero también si lo vemos aquí, podemos hacer de esto una receta mucho más entera, ¿no? Aquí, mira, tenemos atún. Atún y ya se convirtió no solo en un tremé, sino en un plato sabio, ¿no? Acuérdense. Un plato sabio tiene vegetal verde, vegetal no verde y almidones normalmente. ¿Dónde tenemos el almidón en la galleta? Las aceitunas, ¿sale? Aceitunita que la mata. Las adoro. Y yo voy a ir probando. No, qué cosa. ¿Qué les parece? Oye. Porque sí, porque me tiro. ¡Suertudo! Claro que sí. Pues él es el que le toca, bueno, ¿verdad? Ahora prueba tú también. A ver. Vas. Ay, qué rico. Vámonos. Qué delicioso, señor Soler. Venga. Me encanta que me inviten a estos programas.
Quiero venir más seguido. Y quiero ir a tu restaurante. Ya, gracias, gracias. Yo quiero que vayas más que tú. Está buenísimo, ¿no? Buenísimo. Muchos sabores, muchos colores. Gaby, hoy sí nos tocó en suerte esto, ¿eh? ¿Sí? Increíble, sí. Delicioso está. Muy bien, qué bueno esto que lo hizo. Yo viví un año en Perú y está mucho más rico que Perú. Muchas gracias. Mucho más rico. Qué buen sazón, la verdad, fácil, ¿eh? ¿No? Está bien muy fácil. Bien, muy fácil, la verdad. ¿Con qué todavía a probar? Es que aparte prueba, es increíble prueba. Porque, claro, tiene todos los ingredientes en un solo plato. Todos los ingredientes en un solo plato, aparte. Exacto. Sí. Buenísimo. Te digo, mucho vegetal. ¿No? Qué rico. Felicidades. ¿Qué creen? Que estamos en festejo. ¿Por qué? Aquí tenemos a nuestra Rose. Rose Morales. Y Ale Morales. ¿Por eso son doble de pase? Oigan, nos damos un fuerte abrazo y un beso. Felicidades. Feliz cumpleaños. Parte de la producción de Sale el Sol, que hace, por supuesto, posible este programa. Dejar de pasar la oportunidad de felicitarlos y decirles que la vida la siga llenando de bendición. Unas palabras, por favor. Pues nada, feliz, agradecida de pertenecer a esta gran casa. Gracias. ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh! ¡Qué más que por hoy! ¡Ay, vale! Dice lo mismo. Dice lo mismo. Ahora sí, compañeros, ¿mordidita o qué? ¡Ah, también de Alberto Castro, de equipo de edición! ¡Ah, también! ¡Híjole, puro compañero! Se ve que los papás andaban ocupados. ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¡No, hombre, les quedó excelente! Sí, me gustaría con chilito. ¿Qué chilito le pondrías tú ahí ahora? Pues el ají amarillo. Unas bolitas o algo así. Ok. Nos tenemos que ir.